más, bienvenidos. Estar hoy aquí reunidos celebrando esta clausura, este gran esfuerzo y este valioso, valioso talento que ustedes, estudiantes de la red, tienen, que demostraron. El compromiso, como siempre lo he dicho en todas las presentaciones que tuvimos de los videos, el compromiso que demostraron realmente es de admirar. Créanme que cuando tuvimos la idea de iniciar con este proyecto aquí en Ciénaga, siempre lo hicimos con muchas expectativas, pensando, bueno, ¿cómo será? ¿Cómo responderán los estudiantes? ¿Será que les gusta? ¿Será que no les gusta? ¿Cómo nos irá? Porque realmente es una apuesta nueva, es un proyecto novedoso en Ciénaga. Yo quiero, en nombre del Grupo Prodeco y especialmente en nombre de Puerto Nuevo, el puerto de exportación, extender unos agradecimientos muy especiales a las 4 instituciones educativas de Ciénaga que nos abrieron sus puertas. Muchas gracias a la institución El Carmen, a la institución Carlos García Mallorca, a la institución Alfredo Correa de Andrés y a la institución Alianza para el Progreso. A los padres de familia, por favor, cómo no agradecerles a ustedes el permitirnos el tiempo de sus hijos. Un reconocimiento especial y un agradecimiento especial a Pimentón Rojo. Ustedes hicieron posible que este proyecto fuera una realidad porque ustedes entendieron muy bien lo que queríamos, hacia dónde queríamos llegar, cuáles eran nuestros objetivos. Ellos estuvieron muy involucrados con los chicos, no solo en materia audiovisual, sino también de una forma muy personal. Entonces, yo creo que los chicos se ganaron el cariño y viceversa. Nos tocó multiplicarnos más de los que nos tocaba multiplicarnos. Ustedes son el único colegio que tiene solamente 5 personas ahora. Entonces, sí les tocó asumir 2 roles por persona, a veces hasta 3. Sí, pues la patadita, como dice usted, la patadita de la buena suerte. Veo que de pronto ese tiempo de ocio que ellas tenían, pues ahora lo aprovechan muy bien en actividades que les representan a ellas, aprendizajes que les pueden servir para el futuro. Me gusta mucho que ellas manejan técnicas de expresión corporal, ellas manejan actividades habilidades del lenguaje. Pues la pasamos súper chévere, trabajamos en equipo, nos conocimos más, estuvimos más unidas para trabajar bastante con los videos y pues quisiera agradecerle a todos ustedes. Este proyecto los ha ayudado muchísimo en eso, esas ganas de participar, de soltarse, de abrirse, de verdad que... Y los demás compañeros del colegio se han dado cuenta de eso. Ahora todos quieren incluirse. Yo creo contenido, pero antes yo pensaba que nada más era coger la cámara, hundir un botón y hacer lo que fuera. Pero después de un tiempo, con Pimentón Rojo y con Prodeco, me di cuenta que hay más de... Aprendí mucho más de lo que yo pensaba que era. Yo solo pensaba que era hundir un botón y como decía, pararme enfrente de una cámara y... A pesar de todo... Pues yo tengo mis amigos que sí lo hacen, pero hay muchos jóvenes en Ciénaga que no saben que existen las tribus urbanas, de que en sus tiempos libres se dedican a eso. Y pues hoy nos acompañan dos
Dos invitados participantes de los videos. Esta tercera grabación tuvo mucho más compromiso, sin embargo ellos quedaron mucho más solos. Los dejé que fueran poniendo en práctica todo lo aprendido y de verdad que me sorprendieron. Un arte traspasa nuestra conciencia de la misma forma que lo hace el audiovisual, tocando directamente nuestras emociones, profundizando en los oscuros habitáculos de nuestras almas. Es un arte que sirve para inmortalizar momentos, para contar nuestra historia, y qué bueno que sean estos jóvenes los encargados ahora de mostrarle al mundo su historia y su cultura. Este proyecto de formación audiovisual lo hemos venido desarrollando hace 6 años, en comunidades e instituciones educativas con resultados excelentes, reflejados en jóvenes que han puesto su talento, creatividad y disciplina en contar historias que reflejen su entorno y la realidad en que viven. Y a mis muchachos de 11 los vamos a extrañar mucho el año entrante, se me van, pero se van, han evolucionado, se van con muchas ganancias de este programa. Y el año entrante hay que ver si hacemos un canal en YouTube con la institución. Ya está. No, pero de la institución. Ah, de acuerdo. Con estos reporteros para que nos cubran los eventos de la institución, que quede nuestro canal institucional para poner en práctica todo eso que sabemos.